primera casa que vamos a encuestar es aquella que está allá. Después seguimos en el sentido del agua del reloj. Sí, sí. Buenas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, mire, nosotros somos del Comité de Salud, de Misión María Delta. Y venimos a hacerle una encuesta. Entonces, ¿me va a hacer el favor y me da sus datos? ¿Cuál es su nombre? Marilú. ¿Marilú? Sí. ¿Apellido? González. ¿Me da su número de cédula, por favor? No tengo cédula. No tiene cédula. ¿Cuántas personas viven aquí? Son 10 personas. 10 personas. Sí. Ok. ¿Ustedes tienen cloaca acá? ¿Ah? Cloaca, cloaca. Cloaca, tubería de agua negra. Servicio básico. No hay, no hay. ¿No? No hay. No hay. Ok. ¿Y agua blanca? Tampoco. ¿Qué es lo que más le gusta de acá, de la comunidad? Me gustaría tener nuestro aseo, nuestro baño. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes aquí en la comunidad? Llagas. ¿Llagas? Llagas, o sea, ¿parásitos? Parásitos, sí. ¿Asma? Asma por el también. Polvo, me supongo que los muchachos sí, sufren de asma. Polvo. Fiebre, bacterias. Fiebre. Enfermedad de la piel, los muchachos no han obtenido nada. Beneficio de medicinas, nada. Médicos cubanos. Nada de eso, nada. Más importante que falta un médico aquí. Falta un médico, vos sabés que hay un niño que está enfermo por aquí, un niño nutrido. Lo importante es que se organicen y cuando tengan oportunidad formen sus asambleas populares y ciudadanas, que para que el pueblo o ustedes mismos como habitantes de esta comunidad se expresen y compartan su inquietud. Exactamente. Lo importante es que se organicen, es lo claro. Primordial. ¿Sabe sí, filmar? Claro. Sí. Hágame el favor y me firma acá la planilla como encuestado. Firma de... Exacto, aquí. Tenga. Bueno, con esto seguiremos el censo a la próxima casa. Bueno, okay. Vamos a jugar. Vamos a ayudarlo, a conseguir. Ojalá que sea así. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta bueno. Luego. Trae un médico, pa. ¿Qué te parece? Bueno, entregamos la encuesta a los médicos cubanos y ese señor va a tener esa pastilla rápido. Eso tiene pinta que va a tardar más de 6 meses para llegar aquí a este barrio. No, entonces se la traigo yo. ¿Ustedes comen 3 veces al día? A veces. ¿A veces? Ajá. No todo el tiempo. No, a veces uno cuando está... ¿Sabe qué situación ahora en día? Estamos pasando así. Ven acá, para subir la cabeza ahí. Ese niño necesita usted llevarlo a un hospital, ¿sabe? Usted no está pinche joven. Muchos niños con diarrea y vómito. Muchos problemas de salubridad. Sí, muchísimos hay en este momento. ¿Ustedes conocen acerca de la misión Barrio Adentro? ¿Nunca he escuchado hablar de la misión Barrio Adentro? Son unos médicos rurales, cubanos. ¿Ustedes van para allá? Sí. Lo que pasa es que casi no hay medicina de aquí, así, de pediatra. A veces hay medicina para adultos, así, casi... No se consigue medicina todo el tiempo. ¿Cuántas personas viven con usted aquí en su casa? Bueno, la señora tiene
dos hijas. Y el muchachito y dos muchachitos. Okay. No, son tres. Siete personas. Esta encuesta que nosotros estamos haciendo es para tratar de acercarlo a ustedes a los planes que tiene el gobierno nacional. Yo voy a hacer todo lo posible para que esté un médico, haya un cubículo de barrio adentro acá para que los pueda ver ustedes y que tenga medicina para ustedes. Porque claro, las necesitan. Uh-huh. Pero... porque hay madres que no tienen cobre para comprar la medicina. Mira, a veces son muy caras. Pero la medicina tan carísimo. Una jarabe cuesta como 20, 35, 18. Una vitamina cuesta como 30 ahora en día. Si uno no tiene, no tiene que hacer nada. Sí, pero permiso, disculpa que te lleve la contraria. Lo que tenemos que hacer es, no lo puedes hacer tú de buenas a primeras. Elaboramos una carta, ¿verdad? Lo anexamos al informe acerca de la enfermedad de los niños y todas las necesidades prioritarias para las comunidades de acá, de este municipio, ¿verdad? Julio, eso se va a tardar mucho. Eso se va a tardar demasiado. Pero es lo correcto. No, mañana, yo voy a venir y voy a traer pastillas para el dolor de cabeza, para los dolores, alguna crema, jabones que son buenas para la piel. Sí, pero el problema es que si usted trae unas medicinas, ¿verdad? Tiene que traer, o sea, como para toda la comunidad, porque no es que nada más tengo yo el niño y aquí la señora presente. Para eso es el informe y la carta que vamos a redactar al Comité Regional de Salud. Esa es la forma en que se hace. No hay tiempo, papá. No hay tiempo. Esta gente necesita estas medicinas ya. ¿Entendés? Entonces... vamos, buscamos la medicina y se las traemos. Pero es que tú no te puedes saltar los órganos regulares. Discúlpame que te diga esto, pero tú no te puedes saltar los órganos regulares. Ay, entonces, ¿qué esperamos? ¿Que la gente se muera? Te dice que va a venir mañana. Va a venir mañana y nos va a traer medicamentos. Ah, bueno, espero que mañana lo esperamos. Bien. Menos mal que lo estoy mirando. Ya esta mañana lo estoy viendo, por eso ya lo estoy conociendo ya. Si no está bien es porque has tenido muchos hijos. Estamos muy 10 ganas cada luz. Porque ya nadie está enviado ahora.
No senti cuando se ha la graspi miwa, que tu pa' raca. No le mente a mí, guarde, no le mente a pasar en tamaño, no le guarde, no me diste ir, no le mente a mí. A la graspi que tu pa' raca. No es el cuerpo, para mí es el cuerpo de ella. Pero si yo siempre fui adulta, siempre. No me lo decías de que yo era una niña. No me decían que yo era una adulta.